Hoy quiero presentar al profesor Rusi Jasper. Es un honor para mí, es una persona que conozco hace bastante tiempo, es una persona muy preparada y de la que tengo el honor de ser amigo personal. Él es profesor de psicología de Nottingham Trent University. Él trabajó en The Montfort University en el Departamento de Psicología y fue vice chancellor. Es una de las personas en este país que sabe más. Por favor, apaguen los micrófonos Ya todos. está. Gracias. Es una de las personas que más sabe sobre sexualidad y psicología y ha trabajado en esta área con latinos, es decir, que tiene experiencia y tenemos el gran privilegio de que también él habla español perfectamente. Entonces, quiero dar la bienvenida al profesor Rusi Jasper. Con ustedes, Rusi Jasper. Gracias, Rusi. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. De verdad, para mí es un honor estar acá para hablar con ustedes de un tema que me importa mucho, el VIH, pero también la prevención. Y otra cosa es que es verdad que hablo español, pero no perfectamente como dice Carlos, pero hablo español. Y yo, una de las cosas que más valoro de mi país, de Inglaterra, es la diversidad. Es muy importante para mí y por eso es un honor trabajar con todas las comunidades que valoramos mucho, incluso la comunidad latina, porque el bienestar de todas las comunidades me importa mucho y creo que es importante hablar de esos temas del bienestar, de la salud sexual, de la prevención. Así que para mí es un honor. Ahora voy a compartir mi pantalla, si funciona, porque tengo una presentación que voy a empezar ahora. Un momento. Se ve, ¿no? La presentación. Perfectamente. Bueno, voy a hablar del uso de PEP y PrEP para evitar el contagio del VIH. Y como comentó Carlos, yo soy psicólogo, así que voy a enfocarme más en los aspectos psicológicos, porque hay que tomar una decisión en cuanto a la PEP y la PrEP, y son factores psicológicos, además de biomédicos, que hay que tener en cuenta. Entonces, voy a enfocarme en eso. Pero primero voy a hablar un poco del VIH, qué es el VIH, y luego hablaré un poco sobre la importancia de hablar del virus y también de hacerse la prueba del VIH con frecuencia. Las dos cosas están vinculadas. Y después, en la segunda parte de la presentación, me enfocaré en la PEP, la profilaxis post-exposición, y la PrEP, la profilaxis pre-exposición. Voy a explicarles un poco en qué consiste, pero enfocarme más en el aspecto psicológico. Primero, el VIH en el Reino Unido. Y bueno, en general, quiero recordarles que el VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y se transmite sobre todo en este país, Inglaterra, a través de relaciones sexuales sin protección con una persona viviendo con VIH. Hay otras vías de transmisión también, pero en Inglaterra no son muy comunes esas vías y están en la lista acá, por ejemplo, compartiendo agujas para el consumo de drogas, a través del contacto con la sangre de una persona con VIH y también de madre a bebé durante el embarazo. Pero en los últimos tres casos no sucede mucho en el Reino Unido. También quiero recordarles que hay una gran diferencia entre el virus VIH y la enfermedad que es el SIDA. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la etapa final o la última etapa de la infección por VIH. La gran mayoría de las personas viviendo con VIH nunca van a tener SIDA, gracias a la medicación muy eficaz que existe desde hace, bueno, 20, 25 años ya, porque 90, en el año 1996 se crearon los antirretrovirales eficaces contra el VIH. Y cambió dramáticamente la situación del VIH en el mundo entero, pero sobre todo en los países donde había más acceso a la medicación. Claro, durante la primera etapa, cuando se crearon los antirretrovirales, había muchos efectos secundarios, no era muy fácil, pero por lo menos la gente sobrevivía, porque antes muchas personas fallecieron.
por causa de la infección, pero ya se ha mejorado mucho la situación y los medicamentos hoy en día tienen muy pocos efectos secundarios, son muy tolerables para los pacientes y van mejorando cada vez más. En el Reino Unido, específicamente, hace 2 años había 105.000, 200 personas viviendo con VIH. Entonces, la población del Reino Unido son unos 60 millones de personas. Entonces, hay pocos casos, relativamente pocos casos. Además, la gran mayoría de estas personas conocen su estado serológico, el 94%, pero hay 6% de esas personas no conocen su estado serológico, con lo cual es posible que corran riesgo sin saberlo. Es posible que si una persona les pregunta sobre su estado serológico, que es posible que digan que no tienen VIH porque no lo saben. Entonces, es importante que ese grupo de personas también se hagan la prueba del VIH para conocer su estado serológico. Eso es muy importante porque la gran mayoría de las infecciones son de personas que no conocen su estado serológico, porque los que sí lo conocen van a tomar medidas para prevenir el contagio del VIH. Otra cosa es que en el Reino Unido, el 98% de las personas que conocen su estado serológico están tomando la medicación. Es muy alto, muy alto. Eso significa que esas personas tendrán la carga viral indetectable, no podrán transmitir el virus a sus parejas sexuales, aunque no usen el preservativo. Entonces, es un avance muy, muy importante. Pero claro, hay personas también que no tienen la carga viral indetectable, con lo cual la conversación acerca de la prevención, acerca de la PEP, de la PrEP, es importante. Bueno, les dije que quería hablar también de la importancia de hacerse la prueba del VIH. Es que todos esos temas están vinculados. Hay que hablar de esto primero antes de hablar de la PEP y de la PrEP. Hablo de esto porque es importantísimo conocer su estado serológico, sea positivo o negativo, porque saberlo, pues uno puede tomar medidas. Uno puede tener acceso a la medicación si conoce su estado serológico. Uno puede también hablar con sus parejas sexuales y tomar otras medidas. Y la prueba del VIH se puede hacer en muchos contextos en el Reino Unido, en una clínica de salud sexual sobre todo, pero también en el centro médico personal, en ciertas organizaciones caritativas. Y también desde hace unos años existe el self-test, que es la prueba de autodiagnóstico VIH, que se puede hacer en casa. Entonces, se puede realizar en muchos contextos diferentes actualmente. Además, en el caso de la prueba de el self-test, el resultado sale muy rápido, en 15 minutos. Entonces, uno puede conocer su estado en casa. Si sale reactivo o positivo, uno tendrá toda la información para acudir a la clínica y también aprovecharse de los servicios que existen para las personas viviendo con VIH. Yo siempre digo que no existe un resultado desagradable. Eso no existe, porque si uno está viviendo con VIH, mejor saberlo para tener la misma esperanza de vida que la población en general, porque la medicina ha avanzado tanto. Entonces, y si uno no tiene el VIH, le da la oportunidad a la persona para reflexionar sobre su comportamiento, sobre la prevención, sobre los posibles métodos que existen. Entonces, no hay ningún resultado desagradable, de verdad. Sí, la prueba se debe realizar al menos una vez al año y también depende de su nivel de riesgo, porque si uno tiene un riesgo más elevado, es conveniente realizar la prueba cada 3 meses. Y como es tan fácil, se puede hacer. Y también es importante conocer su nivel de riesgo. Muchas personas se niegan a hacer la prueba porque se creen que no están tomando riesgos, no saben exactamente cómo se transmite el virus, a lo mejor cuentan con estereotipos sobre el riesgo, se creen que, bueno, yo corro menos riesgos que mi amigo, por ejemplo, con lo cual a mí no me hace falta, pero si somos conscientes del riesgo, vamos a tomar una determinación adecuada en cuanto a la prueba del VIH. Otra cosa es que hay que hablar del estado serológico con las parejas sexuales.
A veces nos da vergüenza hablar de esos temas abiertamente. A veces tenemos miedo de ofenderle a nuestra pareja preguntándole sobre estos asuntos. Pero si podemos normalizar el tema, hablar de esto como si fuera cualquier otra cosa vinculada a la salud, pues nos convendría mucho. Entonces, eso es muy importante, hablar abiertamente, normalizar el tema del VIH. Y también, si hablamos con nuestras parejas y la persona nunca se ha hecho la prueba del VIH, por lo menos esa conversación le podría como promover, ¿no? Promover una prueba. Entonces, le podría motivar para hacerse la prueba en el futuro. Y bueno, si la persona le dice que está viviendo con VIH, también se puede usar un preservativo. Entonces, la conversación, la comunicación siempre es muy importante, pero a veces nos da cosa, nos da miedo hablar abiertamente de esos temas que tienen tanto estigma. Bueno, ¿cuáles son los métodos de prevención que existen? Hay varios, y ninguno es perfecto, ninguno es pésimo. Yo creo que una combinación de todos funciona mucho mejor. Hay los preservativos, existen desde hace mucho tiempo. El problema es que no todos los usamos consistentemente porque no nos gusta, por ejemplo, o no hay acceso a un preservativo en un momento, no queremos interrumpir, digamos, el placer y esas cosas. Hay muchas razones por las cuales no usamos consistentemente el preservativo. Pero claro, uno puede infectarse con el VIH solo después de un acto sexual. No hace falta tener sexo muchas veces para contagiarse del VIH, con lo cual solo es un método bueno si se usa consistentemente, pero también se puede romper, ¿no? El preservativo también se puede romper, entonces no es perfecto. También existe el serosorting, y eso se refiere a la decisión para limitar sus parejas sexuales a las que tienen el mismo estado serológico que usted. Por ejemplo, una persona negativa solo va a tener relaciones sexuales con otras personas supuestamente negativas, porque claro, uno solo puede saberlo si se hace la prueba, y a veces no se sabe, ¿no? Entonces no hay que contar con las cosas que nos dicen, porque a veces la persona no lo sabe. También, como comenté hace un momento, tener la carga viral indetectable es una manera muy eficaz de prevenir el VIH, porque no se puede transmitir si uno tiene relaciones con una persona con la carga viral indetectable. El problema es que no es un método perfecto tampoco, en el sentido de que uno cuenta con lo que le dice su pareja sexual y no tiene como la autoeficacia, digamos, la determinación para actuar. Entonces está contando con lo que le diga su pareja. Entonces no es perfecto en ese sentido. Y también, claro, para ciertas personas, evitar el sexo ocasional puede ser un método, pero obviamente no es perfecto, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren tener sexo y pasarla muy bien, ¿no? Entonces no es perfecto para todos. Bueno, ahora que tenemos una idea de los métodos que hay, la situación del VIH en el Reino Unido, es el momento indicado para hablar de dos métodos muy importantes, biomédicas. La primera es la profilaxis preexposición. Y les voy a explicar primero en qué consiste y después enfocarme un poco en los obstáculos, las cosas más como psicológicas. Bueno, la PrEP es una intervención biomédica muy eficaz contra el VIH. Es una pastilla, normalmente se trata de Truvada o de Descovy, que son dos medicamentos en particular, y se puede tomar diariamente para las personas que están tomando riesgos, digamos, consistentemente, o de manera intermitente, antes del sexo y después del sexo. Y tiene las dos maneras de tomar la PrEP, tiene el mismo nivel de eficacia. Y es para evitar el contagio del VIH. Un avance muy importante en nuestro país, que yo celebré muchísimo, fue el ofrecimiento de la PrEP de manera gratuita en el NHS, National Health Service. Entonces, ahora para ciertas personas, depende de su nivel de riesgo, se ofrece de manera gratuita. No siempre fue así. Tuvimos que luchar mucho los activistas
por ese desarrollo tan importante, pero ahora sí está disponible de manera gratuita. La PrEP es adecuada sobre todo para personas que han tenido relaciones sexuales anales o vaginales en los últimos 6 meses sin preservativo, que tienen una pareja sexual que tiene VIH, especialmente si su carga viral es desconocida o detectable, si la persona no es indetectable. Y si no han usado condones con constancia, o si han recibido el diagnóstico de una enfermedad, una infección de transmisión sexual en los últimos 6 meses. Son algunos criterios, pero lo importante es hablar con un profesional de salud porque puede que sea conveniente para usted. Pero hablando con el profesional de salud, uno se puede informar mejor, ¿no? Otra cosa que es muy importante es que a veces nos da vergüenza hablar con un profesional de salud porque pensamos que a lo mejor nos va a juzgar, a lo mejor va a divulgar los detalles a otras personas. De hecho, cuando hice investigaciones con la comunidad latina, muchos me decían que habían tenido experiencias muy negativas en su país. Por ejemplo, el profesional de salud había divulgado su estado serológico o lo que sea a otras personas. Entonces tenían miedo y yo tuve que asegurarlos de que en Inglaterra se garantiza la discreción. Y entonces uno puede contar con los profesionales de salud en ese sentido. Y es importante, siempre es conveniente hablar con los profesionales para ver si le conviene la PrEP o no. Bueno, algunas ventajas de la PrEP. Según muchos ensayos clínicos en varios países, con muchas poblaciones, hombres que tienen sexo con hombres, personas heterosexuales, personas transgénero, se demuestra consistentemente que la PrEP funciona, es muy eficaz, más que los preservativos, de hecho. Y si se toma en forma continua, el riesgo puede reducirse hasta en un 92% o más. Yo creo que el nivel es más alto, pero es que los científicos somos muy prudentes en ese sentido y no queremos como exagerar, pero en realidad es un nivel muy alto de protección que le ofrece la PrEP. A diferencia de otros medicamentos, Truvada es una medicación muy bien tolerada por los participantes, por los pacientes, con lo cual no hay efectos secundarios. Si surgen algunos efectos secundarios, suelen reducirse después de un tiempo. Y otra cosa que es una ventaja muy importante que yo reconozco siendo psicólogo es que puede aliviar mucho la ansiedad vinculada al sexo, que sobre todo existe en la comunidad gay, que ha tenido, digamos, una incidencia del VIH más elevada que otras comunidades, pero para muchas personas en general, ¿no? Porque a veces hay miedo vinculado al sexo y eso puede estar en conflicto con lo que debería representar el sexo, que es algo intimidad, placer. Entonces puede aliviar eso. Entonces, en combinación con otros métodos de prevención, puede hacer que el sexo se convierta en algo muy agradable para la persona con altos niveles de ansiedad. Y a diferencia de algunos métodos, como por ejemplo estar con una persona con la carga viral indetectable o el preservativo, este método le da el control a la persona negativa para mantener su estado serológico negativo. En el sentido de que no quiero entrar mucho en detalle, pero hay personas en situaciones, en relaciones de pareja difíciles, en las que no pueden negociar sobre el uso del preservativo. Por ejemplo, están en situaciones de violencia o en situaciones de abuso o en situaciones en las que no pueden decirle a su pareja a que se ponga el preservativo, por ejemplo. Entonces, este método puede ser muy conveniente para estas personas también. Es importante recordarlo. Algunos aspectos psicológicos. Pues ya he hablado bastante de estos temas, pero quiero como decirlo con más énfasis porque son importantes. Yo creo que el estigma acerca del VIH, acerca de la PrEP, puede impedir el acceso. Entonces, hablando, haciendo lo que estamos haciendo ahora, esta mañana, hablando de estos temas, podemos romper con el silencio que suele generar más estigma y normalizar una cosa que debe formar por parte de nuestra salud, de la prevención.
reconocer su comportamiento sexual de alto riesgo puede ser difícil, porque ahí también hay estigma, ¿no? Porque no queremos reconocer que estamos corriendo un riesgo. Todos lo hacemos de vez en cuando. Hay riesgos de varios tipos diferentes, pero hay que reconocerlo. Y si normalizamos el tema, podemos reconocerlo más fácilmente. A veces, cuando si una persona está tomando la PrEP, a veces se cree, se tiene como una percepción de invencibilidad, en el sentido de que se cree que, bueno, ya estoy tomando la PrEP, no me hace falta el preservativo. Pero claro, la PrEP solo te da protección contra el VIH, no contra las otras infecciones de transmisión sexual que también debemos tenerla en cuenta porque es importante. Entonces, hay que evitar eso también. Está muy bien que la PrEP forme parte de su método de prevención, pero no hay que olvidar que el preservativo también juega un papel importante en la lucha contra otras enfermedades de transmisión sexual. Para algunas personas, la adherencia a la PrEP puede ser difícil. A ver si mi pareja se da cuenta de que estoy tomando la PrEP. ¿Y qué pasa si mis papás descubren estas pastillas en mi cuarto? Como muchas cosas diferentes, ¿no? Que pueden influir un poco en la adherencia. Y la adherencia es importante porque si uno no toma la PrEP como de la manera indicada, pues no va a funcionar. Entonces es inútil. Hablar de la PrEP con las parejas sexuales es importante, igual que hablar sobre el VIH, porque eso puede promover las conciencias, puede normalizar la cosa, puede que más personas se informen sobre esto, puede convenirles a las personas también. Entonces es importante hablar, hablar y hablar, hablar, como estamos haciendo hoy. La última cosa vinculada a la PrEP que quiero mencionar, que me parece muy importante, es la pregunta que se hacen muchas personas: ¿hasta cuándo, si inicio la PrEP, hasta cuándo debo tomarla? ¿Acaso la tengo que tomar el resto de la vida? Pues no, es una cosa muy flexible, es una cosa que se puede tomar diariamente si las condiciones de la vida pues hacen que sea necesario este método, o se puede tomar antes del sexo, después del sexo, si hay encuentros ocasionales, digamos, que no todos los días, no 3 veces a la semana, sino una vez al mes, por ejemplo. Otra cosa es que hay periodos de nuestras vidas, de nuestra vida, que pueden tener más riesgo que otros. Por ejemplo, una persona está pasando por una etapa con muchas parejas sexuales, o está con una persona que no quiere hablar con esa persona sobre el tema del VIH, pero prefiere estar con esa persona. Entonces, puede ser conveniente durante etapas diferentes. Después de una etapa de alto riesgo, uno puede, por ejemplo, entrar en una relación de pareja estable y decidir, ya no me conviene. Y está bien, porque es flexible. Uno puede parar el tratamiento, iniciarlo de nuevo, entonces es muy flexible. Hay que recordarlo. Ahora, la última parte de la presentación. Y Carlos, te prometo que voy a hablar muy rápido porque sé que estoy tardando mucho y yo puedo hablar como hasta mañana de este tema porque me interesa tanto. Pero ya voy a hablar muy rápido sobre la PEP, que es una cosa relacionada a la PrEP, pero tiene algunas diferencias. A diferencia de la PrEP, que se toma antes de tener una práctica de alto riesgo, la PEP se toma después de ese acontecimiento. Significa tomar medicamentos después de una posible exposición al VIH para prevenir contraerlo. Normalmente son dos pastillas que se deben tomar durante todos los días por 28 días después de un acto de alto riesgo. La PEP debe comenzar a tomarse dentro de 72 horas de una posible exposición. Es la cosa más importante en cuanto a la PEP, porque deja de funcionar. De hecho, si se toma 48 horas después de la posible exposición, puede ser menos eficaz. Lo importante es iniciar la PEP cuanto antes, porque cada hora cuenta. Y si le recetan la PEP, también hay que tomarla todos los días durante un mes. Y voy a hablar un poco más sobre este tema. Pero hay algunos aspectos psicológicos que pueden impedir el acceso. Y voy a explicar. Y creo que cuando ustedes piensen en eso, creo que van a comprender, porque nos pasa a todos, ¿no? Bueno, a todos no. A mí sí, a mí me pasó. Bueno,
Hay que reconocer que su comportamiento sexual fue de alto riesgo. A veces nos hacemos preguntas, bueno, no duró mucho tiempo, o bueno, voy a hablarles muy claramente. No hubo eyaculación, por ejemplo, no pasó eso, tal. Nos autoconvencemos de que, bueno, a lo mejor no fue tanto riesgo, no hubo tanto riesgo, pero objetivamente hablando, puede que sí. Entonces, es importante, si tiene alguna duda, hablar con un profesional de salud. El profesional le va a decir si se trata de una situación de alto riesgo. A la gente le puede dar vergüenza ir a la clínica por las razones que mencioné ya, hablar con un profesional de salud abiertamente porque a lo mejor le da vergüenza decir lo que hizo. Pero el profesional va a ser objetivo, no va a juzgarle, va a estar enfocado en una cosa que es la prevención del VIH y va a guiar, va a recetarle la PEP si le conviene. La adherencia a la medicación es muy importante. Hay personas, por esos motivos de autoconvencerse y todo eso, que dejan de tomar la PEP después de 15 días. Se dicen, bueno, no, eso no, de verdad, no fue una situación de riesgo, pero sí que lo fue. Si se interrumpa el tratamiento, su eficacia reduce considerablemente. Entonces es importante la adherencia. Y después de tomar la PEP, y es una oportunidad para reflexionar sobre el comportamiento sexual. El profesional de salud le puede decir que a lo mejor le conviene la PrEP, porque es la segunda vez que le receté la PEP y a lo mejor hay que planearlo de otra manera. Entonces es una oportunidad para pensar en las posibilidades, ¿no?, que existen. Entonces, espero haberles como informado un poco más sobre estos temas y ya voy a terminar de hablar y con mucho gusto responderé a sus preguntas. Si tienen preguntas, alguna duda, si quieren que hable más sobre un tema en particular, también lo hago con mucho gusto. Pero muchas gracias por asistir y también por escuchar. Muchas gracias, Rusi. Muy buen taller. Sí, es la oportunidad para que los asistentes pregunten sobre cualquier tema. Por favor, abran los micrófonos en este momento y quien quiera hacer una pregunta, por favor, es el momento de preguntar. Estamos con una persona que habla español y una persona que también conoce mucho el tema. Entonces, por favor, es el momento de preguntar.